Miriam. Manuelita. Créanme, lo siento tanto como ustedes, pero ha sido una decisión del consejo. Desgraciadamente, ustedes están dentro del personal que tenemos que liquidar. Le agradecemos mucho, señor Sepúlveda. Pero sabemos por qué nos han despedido. ¿Por qué? Simplemente porque somos mujeres. Ahora todos los diseñadores, no solamente aquí, sino en todas partes, son hombres. Bueno, hombres. Ya lo veíamos venir. Tiene razón, Manuelita. Nos corren por ser mujeres. Gracias, señor Sepúlveda. El mundo es para los hombres. Vámonos, Manuelita. Se requiere hombre joven, buena presentación, sueldo de acuerdo a sus aptitudes. ¡Hombres! ¡Hombres! ¡Y así llevamos ya 20 días! Ya ves cómo tengo razón. Aquí no hay porvenir para las mujeres. Me refiero a trabajar. Pero yo ya estoy decidida. ¿Sigues empeñada en tu locura? No tiene nada de locura. Yo tengo que trabajar. Además, aquí ya me convencí que solamente de sirvienta. Y yo no estoy dispuesta. Mira, ven, ayúdame. Jálame un poquito allá atrás. Eso es. ¿Así está bien? Sí, sí, muy bien. Ahora, la peluca. También jala la de ahí, por favor. Claro que está un poco despeinada. A ver, déjame verte. Voy. Muy bien. Ay, pero pareces un chiquillo de 17 años. Ah, no. Es que todavía falta. Mira. ¡Qué bruta! ¡Te ves muy bien! Pero todavía falta el toque final. Creo que le falta un poco de pegamento, pero ahí está. ¿Y ahora? Mira. Bueno, creo que quedó un poco chueco, pero... ¡Te ves precioso! Lástima. ¿Lástima de qué? De nada, hombre. Oye, ¿de veras te vas a ir? Sí. Mañana. Ya tengo el boleto. ¿Pero en autobús? Es una buena talla. Pero ya estoy harta. Aquí está lleno de mujeres. Ya ves, tú y yo no hemos podido conseguir nada. Espero que en México me vaya mejor. Por si no te vuelvo a ver. Te voy a extrañar mucho. Yo también, Miriam.
mira eso. ¡Mamacita! ¡Mamacita! El señor Loredo no podrá verlo hoy. Le ruega le disculpe. Sí, señor. Gracias. Dígame, joven, ¿qué se le ofrece? Busco al señor don Fausto Loredo. No, joven, está en una junta. ¿Es algo importante? Sí. Sí, sí es muy importante para mí. Por favor, sí, se lo ruego. Déjeme su nombre. Venga mañana. Yo lo pondré en primer lugar. Ay, muchas gracias. ¿Cómo se llama? Manuel de la Torre. Oiga, ¿me puedo sentar? Es que vengo muy cansada. Sí, sí, por supuesto. Gracias. Siéntese, por nada. Bueno, señores, mucho gusto, ¿eh? Hasta luego, mucho gusto. Muchas gracias. Adiós, señor. Espero que esto sea un buen negocio. Y lo será. Hasta luego. Elenita, ¿me tiene preparado el informe para la junta de mañana, por favor? Sí, don Fausto. ¿Ese muchacho? Quiere hablar con usted. Le he dicho que hoy no podría ser. No, claro. Mira, hijo, mejor vente mañana por la tarde, ¿no? Ay, don Fausto, he venido de muy lejos. Yo soy el hijo de Rafael de la Torre. ¿De Rafael de la Torre? Mi mejor amigo. Empezamos juntos. Él es uno de los mejores diseñadores del mundo, ¿lo sabes? ¿Y por qué no ha venido contigo? Murió. Murió de un ataque al corazón. Hace como 8 meses. Oh, mi vida. ¿Qué? Pobre Rafael. Ven, ven conmigo. No estoy para nadie. Sí, señor. Mejor vamos allá afuera. Podríamos hablar mejor. Sí, señor. ¿Quieres tomar algo? Gracias. Solamente un refresco. Yo sí me voy a tomar una copa de vino. Gracias. Ven, paremos. Gracias. Debes sobreponerte, enfrentarte a la vida. Tú eres hombre.
¿Tienes algún proyecto? Sí, sí, trabajar. ¿Trabajar en qué? Bueno, en Nueva York yo trabajé con mi padre. Fui su ayudante durante 2 años. Serías casi un niño. Bueno, sí, pero todos dicen que dibujo bien. Creo que tengo facilidad para el diseño, ¿sabes? ¿Diseñas? Uh-huh. A mi papá le gustaban mucho mis trabajos. Ah, pues si gustaban a Rafael es que son buenos. Dime, ¿por qué no te quedaste allá? Bueno, es que cuando papá murió todo cambió mucho. A los dueños, como a todo el mundo, les pareció que yo era muy joven. Además, en Nueva York la competencia es muy dura, ¿sabe? Todos los diseñadores allá son mujeres. Y yo realmente necesito el trabajo, señor. Me urge ese trabajo. Ay, por favor, se lo ruego, ¿sí? Yo aquí no conozco a nadie. ¿Estarías dispuesto a hacer una prueba? Sí, señor. Lo que usted diga. Dígame, señor. Venga, por favor. Sí, señor, enseguida. Sí, señor, dígame. Mire, Elenita. Ponga esto en un sobre. Es para el señor Quintero. Está en la sala de proyección. Sí, enseguida. Lleva a Manuelito con él. Le dice que tengo mucho interés en que lo ayude. Bien, señor, enseguida. Entonces le espero afuera. Sí, muchas gracias, señorita. Por nada. ¿Cómo puedo pagarle? Déjate de tonterías. Tu papá era como un hermano para mí. Yo debo de ayudarte a aprender a luchar, a abrirte paso en la vida, a hacerte hombre. ¿Hombre? ¿Yo? Sí, hombre. Hombre de bien, como lo fue tu padre. Sí, sí. ¿Pero quién te dijo que este es un vestido de primavera? ¡Se parece al globo de Cantoya! Esto no es un diseño. Es más bien el plano de la Fuente Trevi. Repítelo. Ojalá y Miguel Ángel te ilumine. No sé por qué rayos me mandan estas muchachitas tontas. Este año te quedó muy bien. Ingeniero, ¿le manda esto a don Fausto? Gracias. Dígale que espere 5 minutos. O si quiere que pase. Muchas gracias. De nada. ¿Tú dices, esperas un momentito o pasas? Yo creo que mejor paso, ¿no? Bueno, suerte. Gracias. Que te vaya bien. Gracias. Siéntate aquí. Gracias. Thank you.
disculpa la espera, pero tenía que atender a toda esta gente. No, no, no se preocupe. Esto no es una recomendación. Es una orden. Toma. Ven para acá. Sí, señor. Ven. ¿Quién de ustedes no tiene ayudante? ¿Tú? Yo no, yo siempre estoy sola. Ay, no, gracias, yo estoy completo. No, no necesito a nadie. ¿Elvia? Yo ya tengo ayudante. ¿Silvia? Ay, ¿para qué? Yo no necesito a nadie, no quiero a nadie. ¿Ustedes cómo están? Yo ya tengo, no, completo. ¿Tú, Marcos? Estoy mejor solo, gracias. ¿Y Jaime? Completo. ¿Tú a quién tienes? Rebeca, me la acaban de mandar hace una semana. Ah, sí, es cierto. ¿Estás seguro? Ya sí. No me mata. Al ingeniero Alonso le hace falta alguien. Es por eso que anda tan atrasado. Ay, no se me había ocurrido. Mira, buscas al ingeniero Alonso y le dices que ha sido nombrado ayudante suyo. Sí. Toma. Gracias, muchas gracias, ingeniero. Le prometo que no lo voy a defraudar. Con permiso, hasta pronto. Adelante. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo va esa presión? Hoy es día de mi visita y me dije, debo pasar a ver a Miguel. ¿Me quiere un whisky mientras saca sus aparatitos? Un whisky no se desperdicia nunca, claro. Aunque los médicos digamos que hace daño. Gracias. Hace tiempo que lo vio triste, Miguel. ¿Qué le pasa? No sé. La neurastenia que me está matando. La soledad en que vivo. Es el defecto de ser joven. A mi edad, todo me complace. ¿Todo? Todo. Bueno, casi todo. Decir que a uno le satisface todo es tanto como decir que a uno no le interesa ya nada. Yo ya estoy aburrido de todo esto. Ya me cansé de trabajar. Estoy hasta la coronilla de diseñar vestidos para un montón de viejas cursis. Ayer igual que hoy, hoy igual que mañana. Y así me estoy haciendo viejo. La única cosa seria que hace el hombre en su vida es hacerse viejo. Yo quisiera tener una estupenda barba blanca que me librara del amor, de la traición, de la estupidez de la humanidad. Bueno, pero usted no tiene de qué quejarse. Tiene aquí a Mariana, la hija de don Fausto. ¿Qué pasó con ella? Es una muchacha que jamás pensará en serio. Coquetea conmigo porque coquetea con todo el mundo. Aunque cuando estoy con ella me olvido de todo esto. Pero ahora se va a Europa. Así es que yo volveré a lo mismo. A diseñar para un montón de viejas loros que no tienen otra cosa más que dinero. ¡Adelante! Busco al ingeniero Alonso. Perdone, ¿es usted? Sí, soy yo. ¿Y qué? Ah, ¿puedo pasar? Pero sí, ya pasó. Quiero ver que estoy ocupado con el doctor, de manera que lárguese. Bueno, pero siéntese. ¿Nunca ha probado enojarse sentado? Es mucho más cómodo. Mire, yo soy su nuevo ayudante. ¿Un ayudante a mí? Mira, regrese con el señor Quintero y dígale que no necesito ayudantes. Y menos un tipito como usted. Yo soy Pilmama. ¡Lárguese! Pero, Miguel... No, doctor. ¿Y en qué voy a acabar yo? ¿En nodriza? Espere, joven. ¿Cómo te llamas? Manuel. Manuel de la Torre. ¿Qué edad tienes? 21 años. No lo parece. Bueno, Miguel, lo dejo con su nuevo ayudante. Hasta luego, doctor. No tengas miedo. No se come a la gente, muchacho. Hasta luego, doctor. Hasta luego. ¿Qué le pasa? ¿Qué hace ahí parado como monigote? ¿Qué quiere usted que haga? Lo que quiera. Lea, medite o si tiene sueño, duérmase. Ah, ya entiendo. Todo menos darle a usted lata, ¿verdad? Exactamente. ¿Eso es un barco? No. Es un caballo. ¿Un caballo? Ah, pues...
Cualquiera diría que tiene forma de barco. Jovencito, uh-huh. Empiezo a sospechar que es usted muy inteligente. Regular, regular. Dígame, Lupita. Por el directo llamó, ya sabe usted quién. Que lo espera en su casa, como todos los días, a eso de las 6:00 p.m. Caray, se me había olvidado, hombre. Mire, llame y dígale que ahí estaré puntual. Sí, señor. Estoy perdiendo la memoria. Estoy haciendo viejo. ¿Tiene usted una cita? Sí, y se me había pasado. ¿Con una mujer? No, con un caballo. Mire, Manuel, Pedro, como se llame. Ya vayas a su casa. Descanse y mañana nos vemos temprano. ¿Qué le pasa? Apenas llegué hoy y me vine directamente para acá. No tengo dónde quedarme. Pero ahorita mismo voy a salir a buscar. ¿No tiene dónde quedarse esta noche? No, señor. Pero usted no se preocupe. ¿Pero cómo no me voy a preocupar? Un muchacho solo en esta ciudad y además mi ayudante. Hay otro remedio. Ya Dios me puso en este camino, tendré que hacerle al buen samaritano. Además ya se me hizo tarde. Mi dirección. Ahí puede quedarse por esta noche. Vivo solo. Aquí le explico todo a Chona. Es la señora que me hace la limpieza. Además, viene usted muy bien recomendado. Yo llegaré un poco tarde. Sí, señor. Me lo imagino. Muchas gracias. Y ojalá que la pase usted muy bien. Hola. Hola. Vaya, yo creí que ya no venía. Perdóneme, Mariana, pero es que hoy de plano no fue mi día. Bueno, pues, ¿qué le pasó, Miguel? ¿La neuras otra vez? Bueno, eso y las ideas geniales de su señor padre. Pues, ¿qué le hizo? Me mandó un ayudante. Ay, bueno, pero ¿y eso qué tiene de malo? No, de malo no. Es raro. ¿Y qué tiene de raro? Pues yo no sé su papá, pero mi ayudante. A ver, dígame, ¿qué tiene su ayudante? Pues es muy, ¿cómo le diría? Muy resbalosito, muy los ademanes. Y tiene una carita finita. Y su modo de andar, todo rarito. En fin, una lajita el ayudante. Ay, Miguel, ¿de veras qué ideas se le ocurren a usted? Pues es la verdad. Pero dejemos eso, Mariana. No voy a echar a perder el único día agradable que tengo con usted. Pues sabe una cosa, Miguel. No. Me ha picado la curiosidad de ese jovencito. Así que mañana mismo me paro por su oficina para que me lo presente. Vaya. Lo único que me faltaba. Pues no, joven, es la única. ¿Y yo dónde voy a dormir? Pues allí, a no ser que prefieras te dormir en la tina del baño. ¿Eso quiere decir que tengo que dormir con don Miguel? Pues sí, bueno, pero no juntos. Mire, yo tengo una camita. Si a usted quiere, se la puedo prestar. No, yo mejor me voy. Ay, no, joven, ¿a dónde va a ir a estas horas? Además, yo la puedo ayudar
y lo que usted quiera. Y es por una noche nomás. Bueno, tienes razón. ¿Tú cómo te llamas? Pues, Encarnación, para servir a Dios y a usted. Pero aquí todos me dicen Chona. Chona. Yo me llamo Manuel y quisiera que fuéramos amigos. Ay, mucho gusto, Manuelito. Mucho gusto. ¡Chona! ¿Ande a este joven Manuel? ¿Qué se le ofrece? ¿Sabes qué? Se me acaba de ocurrir una cosa. ¿Me podrías traer una cuerda como de 4 metros de largo y unos clavos? Pues creo que sí. Pero está en la azotea. Es la del tendedero. Bueno, ¿me la traes, por favor? Mire, esa es la de los vecinos. Uh-huh. Pero me la clavo y ahorita se la traigo. Ándale, ¿sí? Pues. Uh-huh. Ándale, pues. ¡Manolito! ¿Sí? Aquí traigo lo que me pidió. Viene. A ver, viene. Pásalo para acá, ¿no? Sí, y como gracias. Yo no aguantaba el catre, me traje unos cuates para que me ayudaran. ¿Dónde quieres que se lo pongan? Yo creo que así, en diagonal para allá, ¿no? Pegadito a la pared. ¿Saben lo que es diagonal? Gracias. Así acostado para allá. No, si la cara no representa lo que son muy abusados. Sí, ¿verdad? Oigan, muchachos, un favorzote. Ya que están aquí, ¿por qué no me ponen esta cama en diagonal para allá? ¿Sí? Gracias. Haciendo Dios se los pague con hijos, ¿sí? Haciendo juega con esto, ¿no? A ver, deténgame un segundito este. Ándele. Y clavo este. Mira qué abusados. ¿Ya acabaron, muchachos? Ahí después le doy para sus aguas, ¿eh? O nos vamos para el cine mañana. No se asusten, es de mentiras. ¡Hasta luego! A ver. Espérame, déjeme. Deténgame mis... Gracias. Oiga, pero báñese más seguido, ¿eh? Chona, por favor, me bañé... Creo que antier. No sé, sí, vale. Deténgame ahí. Gracias. A ver. ¿Y esto qué? ¿Se lo jalo para allá? Sí, no, por favor. A ver, páseme. Otro clavito. A ver, espera. Ahí viene. Ahí le voy. Órale. ¿Agarró? Sí, se aguanta. A ver. Miren qué abusada, ¿eh? ¿Ya ve? Ahí está ya. ¿Cómo ve? Muy bien, muy bien. ¿Y cómo ve cómo quedó el cuarto? Ay, óigame, pues está re bonito, todo se ve bien limpiecito. ¿Verdad? ¿No? ¿Verdad que le hace falta una manita? Y eso que todavía no acabo con las revistas de ahí. Pero ¿también bueno, a las revistas les va a entrar? Bueno, las voy a acomodar. Ándale. A ver, creo no, que pues ahí ya está. Le hacía falta una manita, ¿verdad? Claro. A ver, bueno, creo que ya quedó. Póngalo por allá en la cocina, ¿no? ¿Me lo llevo para la cocina? Sí, por favor. Bueno, ¿y nada más me quiere que le traiga nada más? Yo creo que unas sábanas. Déjeme el banquito aquí. ¿Sábanas? Y sáquenme unas sábanas para el catre y para esto que voy a poner. Pues sepa Dios qué querrá usted, pero yo se las traigo ahorita. Gracias. Óigame, ¿y esta ancheta para qué es? Ah, pues es una pared. ¿Una pared? Claro. ¿Y para qué quiere una pared aquí? Bueno, para que el ingeniero Miguel no me vea cuando me acueste. Ay, ¿a poco le daste vergüenza encuerarse delante de un señor? Naturalmente. ¿Sí? ¿Le da vergüenza? Pues sí. Óigame, muchachito, fíjese que se me hace que usted y yo siempre no vamos a ser amigos. ¡La cortamos, mire! Pero yo no he dicho nada. No he dicho nada, pero mire, la fallilla me latía a mí que estaba guapo, jovencito. No, yo Alcina no, amigos Alcina no me gusta, fíjese que no. Pero Chona. No. ¿Qué rayos es esto? Es una idea genial para dormir separados. ¿Le parece bien? ¡No! ¡Las genialidades no las aguanto! Dormir separado.
sus buenos modales. Qué ordenadito, ¿eh? Mire, jovencito, a pesar de ser ingeniero, tengo el alma de bohemio. Y lo que más me gusta en la vida es el desorden. De manera que me hace el favor de poner los zapatos en el sitio donde a mí me dé la gana dejarlos. Si no tiene la culpa el niño, sino quien lo hace su ahijado. Es un calor que fríe pájaros. ¿Usted no tiene calor? Sí, 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 un poquito. Con confianza, quítese lo que quiera, por mí puede andar desnudo. No, no, no es para tanto, no. Bueno, pues como quiera. ¿Qué va usted a hacer, eh? Voy a quitarle los pantalones. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío, no! Jovencito, ¿qué no piensa usted dormirse como la gente? Sí, sí, señor, en cuanto usted se duerma. ¡Don Miguel! ¡Don Miguel, no ha oído! Sí, es un gato, hombre. ¿Un tago? ¿Digo, un gato? No se preocupe. Tienen hambre y quieren leche. Algunas noches Chona les pone un plato de leche. Ay, pero ya no esté dando lata, ya duérmase. Mañana hay que madrugar. Sí, sí, señor. ¡Ah! ¡Ah! ¡Un ratón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Un ratón! Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué hace aquí tan temprano? Nada, vine a ver a mi papá y aproveché para venir a saludarlo. ¿Y qué? ¿No me va a presentar a su ayudante? Ah, sí, claro. A ver, Manuel, venga para acá. La señorita deseaba conocerlo. Es la hija del ingeniero. A sus pies, señorita. Sinceramente, tenía mucho interés en conocerlo porque me han contado cosas terribles de usted. ¿De mí? ¿Y qué le han contado? ¿Y quién? Si puede saberse. No, se dice el pecado, pero no el pecador. Caramba, pues, tan importante soy que apenas llevo un día trabajando aquí y ya se hablan cosas de mí. Pues ya ve usted. Por eso quería conocerlo. Pero creo que han exagerado al hablar de usted. ¿Y ha sido a favor o en contra? Si quiere que sea sincera, en contra.
No me diga. ¿Y qué habré hecho yo para que en tan poco tiempo tenga ya enemigos? Bueno, menos mal que usted piensa que son exagerados al hablar sobre mí. Bueno, ya, ya. Ya puede retirarse. Hasta luego, Marianita. Encantado de haber conocido a una mujer tan encantadora. Hasta luego. Creí que podría tener confianza en usted. Ay, bueno, yo no he hecho nada que pueda molestarlo. Solo quería conocer a este muchacho y ver si era como usted me contó. Y creo, Miguel, que está usted muy equivocado. Ya me voy. Adiós, Miguel. Hasta luego, Mariana. Bueno, ¿y tú por qué no me saludas? ¿Qué dormimos juntos o qué cosa? Ni Dios lo quiera. Yo con Asté, ni el saludo. ¿Y puedo saber por qué cambiaste de ayer a hoy? Pues porque... Bueno, pues porque no quiero ser su amiga, caramba. Y ya no me esté molestando. Bueno, como quieras. Oye, pero antes de que dejemos de ser amigos, ¿puedo pedirte una cosa? Pues, ¿qué cosa? ¿Dónde vive la señorita Mariana? Ah, pues vive allá con su papá, por la colonia Anzures. Yo no sé la calle, pero pues sí sé llegar. ¿Y qué relaciones tendrá don Miguel con la señorita, eh? Pues a mí no me gusta el chisme, pero pues yo creo que a don Miguel como que le gusta la señorita Mariana. Y la güerita, pues se deja querer. Fíjese que a todos los ingenieros que trabajan en la fábrica les hace carita, les echa sus ojitos. Es recoqueta la condenada. Sí, sí. Esa impresión me dio. Sí, fíjese que don Miguel dice que Marianita no es cosa seria para él. Pero como el pobrecito siempre está tan solo. Óigame. ¿Pero qué? ¿A poco a usted le gustan las viejas? Naturalmente que me gustan. ¿De veras? ¿Oh? ¿Entonces qué? ¿A usted no cacha granizo? ¿No gusta a usted al yo-yo? No, no. ¿No qué? Bueno, que si de veras le gustan a usted las viejas. Claro que me gustan. ¿De veras? ¿Oh? Bueno, pues entonces sí vamos a ser amigos. ¡Chóquela otra vez! ¡Chóquela, chula! Óigame, ¿y a usted le cuadra a la señorita Mariana? Pues, ¿sí? No, pues téngase mucho cuidado, ¿eh? Porque Miguelito es retenojón y muy caprichoso. Y pues que tenga problemas. Pues a mí no me importa. ¡Ah, sí! No me gustan los hombres, bien fajadores. Si de veras le gustan las chamaconas, vamos a ser amigos hasta que la muerte nos separa. ¡Y chóquela otra vez! ¡Hasta que la muerte nos separe! ¡Claro que sí! ¡Ándale! Voy a hacer una llamada por teléfono. Ándele, cómo no. Bueno. ¿Qué tal, Mariana? Sí, ya sabe que por usted soy capaz de cualquier cosa. Bueno. No se preocupe, yo sabré llegar. Claro que sí. Un beso, ¿eh? Hasta pronto. Adiós. Tú me llevas, ¿no? No, Miguel. No estoy de acuerdo con sus dudas. Puede que ese sea el modo del muchacho. ¿Pero cómo, doctor? Si usted viera cómo está mi departamento, todo ordenado, todo muy limpio. Eso no tiene nada que ver. Eso quiere decir que él es limpio y ordenado y usted no lo es. ¿Y el detalle de las camas separadas? Bueno. ¿Y el susto del ratón? ¿Y sus ademanes? Es modito ese que tiene de hablar. No, doctor. Es cosa muy seria. Es de pensarse. Lo curioso es que el muchacho me cae simpático. Tiene un no sé qué que me es agradable. Es muy trabajador y pone atención a todo lo que le ordeno. Pues entonces no le dé más vueltas. Váyaselo uno por lo otro y en paz. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va, don Miguel? ¿Qué tal, muchacho? ¿Mucho trabajo? Regular. Bien. Siéntate un ratito. ¿Quieres un café? Bueno, sí, se lo acepto. ¿Azúcar? No, yo lo tomo amargo.
Ingeniero, aquí están los bocetos que usted me encargó. A ver qué le parecen. Muy bien. Dibuja usted bien y rápido. Son muy buenos. Gracias. Veo que tendré que cambiar la impresión que tenía de usted. A propósito de eso, cuando entraba escuché, claro, sin querer, que el doctor Jiménez le decía, refiriéndose a mí, algo así como, váyase lo uno por lo otro. Quisiera saber qué cosa es lo uno y qué cosa es lo otro. ¿Quiere más café? Gracias. Expresé antes un deseo que no me ha sido contestado. Sí, yo te lo contestaré en poquísimas palabras. No, doctor. No, sí, para despejar incógnitas. ¿Hay alguna incógnita, acaso? Sí. Debes saber que Miguel y varios ejecutivos de la empresa piensan... No eres... ¿Que no soy qué, doctor? Lo suficientemente hombre. ¿Tú fumas? Naturalmente que fumo. Lumbre, por favor. Malo. ¿Si son habanos? ¿Habanos? ¿Usted qué va a saber de tabaco? De manera que en esta empresa suponen que no soy lo suficientemente hombre, ¿eh? Sí, y ahora tienes que demostrarles lo contrario. Ya lo creo que lo voy a demostrar. No va a pasar mucho tiempo, ¿eh? Precisamente hoy. Hoy tengo una aventurilla. ¿Eh? ¿Con una mujer? No, con un caballo. Buenas tardes, Manolito. Yo ya estoy lista, a la hora que quiera, ¿eh? ¿A dónde van? ¿Y esas flores? Pues, veraste, patrón. Es que aquí Manolito y yo tenemos que hacer una visita. Pero como él no conoce bien las calles, pues yo lo voy a acompañar a ver una amiguita. ¿Una amiguita? ¿Y se puede saber quién es? Ay, pues cómo quiere que se lo diga, patrón. Son cosas de este condenado de Manolito. Caray, qué pronto hizo usted una conquista. Así soy yo, hombre. Lo que pasa es que usted todavía no me conoce bien. Bueno, me voy de juerga. Me voy con cuatro caballos. Hasta luego. Vamos. Pues yo creo que se está usted metiendo entre las patas de los caballos. Ya ve que el ingeniero está también trabajando ese punto. ¿Y eso qué importa? Al fin que a mí no me puede interesar ninguna mujer. Ah, bueno, pues eso. Si no le interesa, ¿para qué le lleva las flores, baboso? Vámonos a regresar. Ya ve que el ingeniero es muy carrascaloso. No importa. Yo sé mi cuento. Bueno, pues entonces, últimamente, vamos. Vamos. A ver. ¿Qué? También pon el vino, ¿eh? Por favor. Sí, señorita. ¿Quién? Vengo a ver a la señorita Mariana. ¿Quién la busca? Manuel de la Torre. Señorita, ya llegó el joven. Ay, dile que pase, por favor. No, pues si la visita va a ser muy larga, mejor me voy para la casa. ¿Trae dinero para el taxi? Sí, con lo que traigo aquí me alcanza. Bueno, pues buena suerte, matador. Gracias. Pásale. Gracias.
Buenas tardes, señor. ¿Qué tal? Pase usted. Sí, cómo no. Pase usted, señor. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Ay, qué gusto que haya venido, pero pase, por favor. Pase. Oiga, pero qué hermosa está usted hoy. Ay, mire, me permití traerle esto. Flores bonitas para una mujer tan bella. Ay, gracias. Male, por favor, pon esto en un florero. Sí, señorita. Pero siéntese. Gracias. Después de usted, por favor. Gracias. ¿Quiere tomar algo? Una limonada. Ay, Manuel, pero por favor, ¿cómo una limonada? No, no, no. Este día vamos a festejar que usted me haya hecho el honor de venir. ¿Está bien así? Muy poquito, ¿eh? Fue mucho, pero está bien, está bien. Bien, pues, brindemos por el joven más galante que he conocido jamás. Gracias. Pero no es galantería. ¿Entonces qué es? Es algo mucho más profundo. Ay, dígamelo, Manuel, por favor. No creo que sea el momento. Pero algún día se lo diré. Dígamelo ahorita. Me gustaría tanto oírlo, Manuel. Es algo que llevo clavado aquí. Y aquí me tiene. Casi no conozco México. Pero ahora la conozco a usted. Es lo más importante que me ha pasado en toda mi vida. Ay, no sabe lo feliz que me hace oírlo hablar así. Pero, Manuel, usted es todo un hombre. Y tiene toda la vida por delante. Usted triunfará, Manuel. Eso espero. Ya es un poco tarde, Marianita, y mañana tengo muchas cosas que hacer. ¿Me permite llamarla? Desde luego. Llámeme siempre que usted quiera. Hasta luego. Ay. Hasta luego, Marianita. ¿Pero así? Buenas noches. Buenas noches. Tengo que hablar con usted. ¿Hablar conmigo? Manuel, ya me enteré a quién le llevó usted flores esta tarde. Y voy a advertirle algo. Va usted que tener cuidado con lo que hace. Creo que pretende enamorarla. No sé de qué me está usted hablando. Ya basta, nenito. No sea usted el inocente. Me refiero a Mariana. Basta ya, ingeniero. No le voy a permitir que usted se mezcle en mis asuntos amorosos. Pero es que en este asunto yo tengo la prioridad. ¿La prioridad? ¿Que acaso se la mandaron de Washington o qué? ¡Manuel! ¡Ingeniero! Sea sensato. Si ella me prefiere a mí, ¿qué le va usted a hacer? A menos de que usted sea un bruto anticuado que defienda el amor de una mujer a balazos. Usted lo ha dicho. A balazos. Thank you.
¿Defiende el amor de una mujer a balazos? Sí. Ingeniero. ¿Qué cosa? Yo quiero ser su amigo. Está bueno. Ingeniero. ¿Qué? ¿Se ha usted enamorado alguna vez? Váyase al diablo y déjeme dormir. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Y Miguel? Fue a ver a su papá, pero seguramente ya no tarda. Qué bueno. Porque así estaremos solos. Quería agradecerle las flores que me envió. Son divinas. Son solamente un homenaje. Oiga, pero qué linda ropa. Resalta aún más lo bella que es usted. ¿Le gusta? Muchísimo. Si yo fuera... ¿Qué? Si yo fuera capaz de enamorarme, pues seguramente... Me enamoraría de usted. ¿Y no es usted capaz? Bueno, me falta valor. Pues si yo fuera hombre, sería más valiente. ¿Usted también quiere ser diseñador, Mariana? No, es que estaba yo viendo... Los diseños de Manuelito son magníficos. Ya veo que se han hecho muy buenos amigos. Eso, amigos. Bueno, a lo que vine. El sábado me voy a Europa. Y mi papá ha organizado una fiesta para mí esta misma noche. Espero que no falte. Encantado. Encantado. Allí estaré, Mariana. Pues entonces, hasta la noche. Hasta la noche. ¿Cómo? ¿No va a ir a la fiesta? ¿Cómo cree usted que voy a ir si no tengo que ponerme? No tiene ropa. Créame que lo siento. Pues mucho más. Lo va a sentir Mariana. Procuraré distraerla. ¿Va usted a enamorarla? Posiblemente. No. ¿Cómo que no? Digo que no es justo que usted se aproveche de que yo no vaya a la fiesta. ¡Ah, qué muchachito fantástico! Nada más porque le llevó unas florecitas, se cree dueño de la situación. No, nenito. No se olvide que yo defiendo el amor de una mujer a balazos. Que descanse, jovencito. ¿Qué te pasa, Manuela? Nada. Estás enamorada, ¿verdad? No. Vamos, no seas niña. No mientas. Yo sé lo que tú piensas y lo que sientes. Y estás enamorada de Miguel desde la primera vez que lo viste. Sí, y ahora más que nunca. Porque sabes que ha ido a ver a otra mujer. A esa coqueta de Mariana. ¿Y a mí qué me importa Mariana? Mariana tal vez no. Pero, ¿y él? No seas tonta. Ve tú también a la fiesta. Ponte ropa de él. Lo que sea. Pero ve. Que después de todo, ella también es mujer.
Y es bonita. Claro que voy a ir. ¿No me da una esperanza, Mariana? No tan deprisa. Quizás en un futuro. Bueno, con eso me conformo. No todos tenemos la suerte de llamarnos Manuel. A ver, dígame, ¿qué le hace pensar que a mí me puede interesar un muchacho como Manuel? Bueno, como los últimos dos días ha mostrado predilección por él. Lo que pasa es que es rarito y me divierten sus cosas. Ya se lo había dicho, es muy raro. Ay, se nota que le tiene mucho cariño, ¿eh? Sí, o muerte. ¡Manuel! ¡Manuel! ¿Qué tal? ¡Qué gusto! Miguel me dijo que no vendría. El ingeniero es un mentiroso. ¿Cómo podía yo faltar a una fiesta en su honor? Oiga, pero está usted guapísima. Qué galante es usted. Me ha impresionado usted terriblemente. Por Dios, no sea mentiroso. ¿Bailamos, Mariana? Encantada. Con permiso. Papelito, mano. Disculpe, ¿se lastimó usted? No, no se preocupe. Es más, olvídelo. Es usted la mujer más bella que he visto en mi vida. ¿Quiere que pongamos más música? No, no. Soy muy torpe bailando. Veo con satisfacción que ese chiquillo le está haciendo la competencia. Lo tengo montado en las narices, doctor. No sé qué es lo que se propone. Y encima esa coquetuela de Mariana.
¿Por qué no mejor vamos al jardín? Hace mucho calor aquí. ¿Solos? ¿Acaso le da usted miedo? No, si no lo digo por mí. Pero... Bueno, no me había usted dicho que no le interesaba a Mariana. Que Mariana le coquetee o no es cosa que me tiene sin cuidado, pero... ¿Pero dónde se metieron estos? ¿Pero dónde se fueron si estaban ahí, doctor? No lo sé. ¡Los acabo de ver aquí! ¿Qué le pasa, Manuel? Ya llevamos mucho tiempo aquí y ni siquiera me ha dirigido la palabra. Perdóneme. No me había dado cuenta. Con una noche tan clara y teniendo a su lado una mujer, si no bonita, tampoco fea. Dígame, Manuel, ¿a usted no le gusta enamorar a una mujer? No. Me gusta más que me enamoren a mí. ¿Cómo? Bueno, digo que como soy tan tímido, pues me da vergüenza y no me atrevo. Pues atrévase, Manuel. Atrévase. Por Dios, Mariana. Puede vernos su papá. Atrévete, Manuel. Soy tuya. ¿No quieres darme un beso? No, ahorita no. Mira, yo te voy a ayudar, sí. No te pongas nervioso. Mira, yo nada más cierro mis ojos y tú me besas. Me besas con calor, con fuego. Mi vida ha corrido tanto. Ay, parecía yo maratonista. ¿Se puede saber dónde se ha metido? ¿Ya vio la hora que es? Sí. Yo andaba en... Yo corría porque... Bueno, no sabe la carrera que he pegado, ¿eh? ¿No le da vergüenza hacer correr una mujer detrás de usted? ¡Es el colmo! Vaya. Por más de 2 horas todo el mundo lo ha estado buscando. Me supongo que la señorita Mariana ya está en su casa, ¿verdad? Sí. Felizmente se torció un tobillo. Si no, todavía me tendría corriendo. No se haga el gracioso conmigo. Y pensar que le había llegado a tomar cariño. En un principio creí que era usted un muchacho desamparado y bueno. Pero no. Buen chasco me llevé. Es usted un ingrato, un pervertido y un fresco. Pero, don Miguel... ¡Sí, señor! Un pervertido porque hace correr una mujer detrás de usted.
Un ingrato porque ha abusado de mi confianza. Y un fresco porque se pone mi ropa sin mi consentimiento. Don Miguel... ¡Ya cállese! Usted y yo todo ha terminado. Yo haré que firme su renuncia. No quiero volverlo a ver nunca más en mi vida. Buenas noches. Don Miguel. Don Miguel. Don Miguel. Don Miguelito. Levántese. Ya son las 7. Va a llegar tarde a la oficina. Ahí voy. ¿Manuel? Está en el baño, pero ya no debe tardar. Voy a poner la mesa. Tómese su jugo, señor. Y en un minutito le sirvo su desayuno. Gracias, Chula. ¿Le sirvo otro poquito de café? Se divirtió mucho. Sí, mucho. ¿Y este por qué se tarda tanto? ¿Que se está dando un baño de vapor o qué? Ay, pues sí, ni hay vapor. Apenas si sale agua caliente. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias, Chona. Estuvo riquísimo. Qué bueno que le gustó, señor. ¿Le sirvo un poco de café? Bueno, sí, un traguito, ¿eh? Poquitito. Eso, ahí estuvo. Don Miguel, ¿lo espero o me adelanto? Me adelanto. ¡Diosito! ¡Cristo Rey de Monterrey! ¡No puede ser! Pero, mamá... ¡Ay, joven! ¡Mire nada más a usted! ¿Dónde estaba esto? Pues entre la ropa del joven Manuel. ¡Ay, señor! ¡Aquí hay gato encerrado! Aquí hay muchos gatos. M, M, M. Esta letra me da muy mala espina. ¡Mariana! ¡Mariana! Entonces, ¿usted cree que el joven Manuel, Virgen Santísima, quién lo iba a creer? Tan modosito que se ve. No digas ni una palabra de esto. No, señor, no tenga pendiente. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué barbaridad!
Y yo que creí que le hacía agua a la canoa. Ay, Dios mío. Manuel, venga acá. Sí, señor. Me había prometido no dirigirle la palabra, pero las circunstancias me obligan a hacerlo. ¿Eso significa que me va usted a dar una explicación por su incorrecta actitud de anoche? ¡No, señor! ¡La explicación me la va a dar usted a mí! ¿Yo? ¡Sí, señor! Vamos a ver. ¿Qué significa esto? No. De manera que anoche cometió la villanía de llevar a Mariana quién sabe dónde. ¿Yo? ¡Sí, usted! ¡No lo niegue! ¡No lo puede negar! ¡Esto lo delata! ¡Ha perdido a esa pobre mujer! ¿La he perdido? ¡Para toda la vida! ¡Pero si yo no puedo! ¡Ah, ahora lo niega! ¡Pero qué poca! ¿Ahora me va a decir que esto es de Chona? Si aquí hay una inicial sobre la cual no hay ninguna duda. ¡Una M! ¡M de Mariana! ¿O me equivoco? Mire, ingeniero, yo le juro. Yo le juro. Si no es de Mariana, entonces ¿de quién es? Su silencio lo delata. Mariana ha sido seducida. ¡Y usted es el seductor! No, ¿yo el seductor? ¡Sí, usted! No. Y aquí solamente hay dos caminos. O se casa usted con ella, o le cuento todo al padre de Mariana para que proceda en contra de usted por corruptor de menores. Pero si yo no puedo casarme con Mariana. ¡Ah, no puede casarse con Mariana! Entonces le contaré todo al padre de Mariana. Ingeniero, déjeme explicarle. ¡No quiero que me explique nada! Manuel, ¿qué pasó? Manuel, contésteme. Manuel, caray, ¿qué te hice? Manuel, por favor. Señorita, comuníqueme con el doctor Jiménez. Sí, rápido, que es urgente. Doctor, venga a mi oficina, por favor, ha pasado algo terrible. Por favor, le suplico, es muy urgente. Sí, gracias. Manuel, caray, ¿qué te hice? Manuel, contéstame. Manuel, contéstame. Dice que estúpido soy. Caray. ¿Qué pasó? Manuel se tropezó y se golpeó al caer. O sea, será mejor que lo llevemos al consultorio. Ayúdeme. Yo puedo, doctor. Yo lo sigo. Vamos. Vamos. Pásenme. Pónganlo en la mesa. Sí, doctor. Manuel, ya contéstame. Bueno, Manuelito, perdón. ¿Qué pasó? Caray. ¿Cómo fue? Ay, doctor. ¿Qué sucedió? Le di un empujoncito y se fue para atrás. Bueno, ¿pero qué pudo haberle pasado, doctor? Venga, por acá. Déjeme solo con él. Usted está muy nervioso. Mejor me espera afuera. ¿Doctor, se va a poner bien? Sí, se va a poner bien. Déjeme examinar, por favor. Pase. Ya lo decía. Ay, doctor, ¿ya sabe usted? Guárdeme el secreto. Guárdemelo, por favor, doctor. Sí, eso me lo dirás después. Ahora necesito saber qué es lo que te duele. Bueno, aquí la mandíbula y... Yo creo que me torcí aquí. Ay, aquí me duele.
Ay. No contestaban en su oficina. Por eso vine a buscarlo. A don Fausto le urge verlo. Pero es que ahora no puedo. Me dijo que le dijera que era muy urgente. Está bien, dígale que ahí voy. Nomás bien. Me despido del doctor. Bien, gracias. Doctor. ¿Qué pasa? Me necesitan en la gerencia. No tardo. Bueno, está bien. ¿Cómo sigue, Manuel? Nada de cuidado. Vaya a su asunto y aquí lo espero. Está bien, ahora regreso. ¿Qué tengo, doctor? Unos cuantos moretones para un mes. Eso es todo. ¿No quieres decirme nada ahora que estamos solos? Doctor. Sí. Sí, ¿por qué te has hecho pasar por hombre? ¿Por qué lo hiciste? Es una larga historia. ¿Usted no la conoce? Bueno, sí. Miguel me contó algo. Que vivías en Nueva York, que tu padre murió y que tú decidiste venir a México. Que eres una gran diseñadora, perdón, diseñador. Don Fausto te colocó bajo las órdenes de Miguel y que desde entonces has hecho ver su suerte a ese pobre muchacho. Pero, ¿por qué vestida de hombre? Me di cuenta de lo duro que es para una mujer encontrar trabajo. Y el hambre es tan mala consejera. También vi que el hombre tiene más libertad y más oportunidades. Entonces pensé... Convertirte en hombre, ¿no es así? Sí. Sí, pensé que vestida de hombre podía tener más facilidad para encontrar un empleo, reunir algo de dinero y entonces volver a ser lo que verdaderamente soy. Pobre chiquilla. Lo que no me explico es por qué enamorabas a Mariana. Por varias razones. Primero, porque cuando yo llegué aquí se me tomó por... Bueno, usted ya sabe por qué. Necesitaba que me creyeran más enamorado que un turco para no perder el empleo. Y segundo, para evitar que Miguel siguiera perdiendo el tiempo con esa tonta. Bueno, pero ¿eso a ti qué te importaba? Al principio me tenía sin cuidado. Pero después... ¿Después qué? Después hice todo lo posible para que él ya nunca más se fijara en Mariana. Ajá. Entonces tú estás enamorada de Miguela. De Miguel. Sí. ¿En qué lío te has metido? Pero usted me guardará el secreto, ¿verdad? Hasta que yo reúna algo de dinero y pueda encontrar otra clase de trabajo. Ay, créame, doctor. Estas barbas son muy incómodas. Te lo prometo, guardaremos el secreto. Es Miguel. Pero no le diga que estoy bien, doctor. Quiero hacerlo sufrir un poco. ¡Doctor! Pásele. Ya no estoy nervioso, doctor. Sí. ¿No se ha muerto? No. ¿No se ha roto ningún hueso? No, tiene todo el cuerpo magullado, pero eso es todo. Bueno, y ahora dígame, ¿cómo pasó todo? Yo tuve la culpa, doctor. No creí que fuera tan débil. Tuvimos una discusión. Le di un golpe y con tan mala parta que fue a rodar por el suelo. No sabe cómo lo siento, doctor. Sí, ese genio suyo, Miguel. Bueno, ayúdeme. Vamos a llevarlo a su casa. Yo puedo, doctor, yo lo llevo. De agua, por favor. Óigame, Manuel, le van cerca de 20 vasos de agua que me pide usted en una hora. ¿Qué es lo que le pasa? Ay, es la fiebre. ¿Cuál fiebre si ya está usted bien, hombre? Ay, claro. ¿Cómo se conoce que usted no recibió el trancazo? ¡Ay! 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 ¡Ay!
Ay, 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 ay. Ay, 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 gracias. ¿Desea usted algo más? Ay, póngamelo ahí encimita, sí. Ay, 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 qué cosa más espantosa. Ay, me duele muchísimo la pierna, muchísimo. ¿Me podría ayudar a cambiar de posición, por favor? Ay, ay, ay. ¿Por qué de una buena vez no me pide todo lo que le haga falta? Perdóneme. Ya no lo voy a volver a molestar. Muy pronto el doctor me dará de alta y entonces... ¿Y entonces qué va a hacer usted? Presentaré mi renuncia. Me voy a ir muy lejos. Ya no quiero seguir complicándole la vida. No es para tanto, Manuelito. Cierto que me he dado muchos dolores de cabeza. Pero, no sé, le he llegado a tomar simpatía, afecto. ¿De veras? ¿De veras? Y para demostrárselo, una vez que el doctor lo dé de alta, nos vamos a correr una parranda. ¿Una parranda? Sí, para sellar con ella nuestra amistad. Bueno, ¿y qué, para ser amigos se necesita emborracharse? Bueno, es lo lógico. Ahora, si usted no quiere... No, sí quiero, sí quiero. ¿No que estaba usted tan malo? Bueno, sí. Pero seguramente mañana me sentiré mucho mejor. La parranda va a ser larga. ¿Se siente usted en condiciones? ¡Claro! En magníficas condiciones, mire. Su mesa ya está lista. Pasen por aquí, por favor. Gracias. Señor, tómese un whisky. ¿O qué, no es hombre para emborracharse? ¿A qué no soy? Traiga usted dos botellas de whisky, por favor. Si me gusta, regale al joven lo que pide. Enseguida. La buena esa chamacona, ¿no? Mejor es que esa. Las he tenido haciendo cola en la puerta de mi casa. Pues lo felicito, sinceramente. Gracias. ¿Bailamos? No. Es que me duelen un poco los pies. ¡Ah, qué muchachito este, cara! Mejor siéntese. ¿Por qué no te dijeron nada en la entrada? ¿A mí? ¿A mí por qué? Pues porque estás muy jovencito. Tengo 21 años. ¿Qué, usted lo toma con soda? Yo sí, ¿usted no? No, yo lo tomo solo. Salud. Caray, qué bueno es usted para la bebida. ¿Por qué se hizo el remilgoso cuando llegamos? Es que yo me conozco. Lo malo es que cuando me pico, no hay quien me pare. Salud. Salud. ¿Eh?
¿Está la muchacha? Quítesela. Cuente conmigo para todo. Mejor con él ni se metan. Ya debe varias muertecitas. ¿Muertecitas? No le tenga miedo a ningún tipito de esos. Aunque deba varias muertecitas, para eso estoy yo aquí. ¿Qué no te gustó? ¿No me encuentras bonita? Sí, 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 bastante. Eres un tipito muy raro, Ricardo. Óigame, señorita, no es por nada. ¿Pero por qué no se va usted a dar una vueltecita por ahí y me deja usted de dar lata? Pelangoche, mejor me largo. Vente, vámonos. Miguel. Ay, Miguel, levántese. Ay, mire nada más. ¿No cree usted que ya es hora de irnos? ¿Irnos? Sí. Esto se está poniendo. No, señor. No. A ver, traigan otra botella. No, no, Miguel, ya no. Ay. ¿A que no te atreves a sacarme a bailar? ¿Qué pasa, Barbelito? ¿Quién no la va a sacar? No, no es mi tipo. ¿Qué hace? ¡Sáquenla! No, si no tengo ganas de bailar. Además, además está con el fulano ese de las muertecitas. No se tiene miedo, ¿no? Entonces la saco yo. No, no. Pero antes mí no se defrauda ninguna mujer. No, no, Miguel, Miguel, por favor. Pero por favor, Miguel. Perdón, perdón. ¿Bailamos, jovencita? Oye, oye, ¿cómo que bailamos? Falta que la deje yo. ¿Cómo que falta que la deje? Si no, baila con sus patas. Óigame, jovencito. No se me ponga tan sabroso. Yo me pongo como me dé la gana. ¡Ya me cayó gordo! ¡Hola, imbécil! ¡No me Óigame usted, nenito! No se meta con la gente grande porque le puede ir muy mal. Mire, si usted vuelve a tocar a mi amigo, le voy a dar un trancazo que le voy a tener las narices hasta las orejas. ¿A quién, por favor? ¡A usted! ¡Ay! Guardarropa. ¿Quién? Su amigo. Guardarropa. No. Miguel. Señorita, señorita, permítame. Don Miguel. Don Miguel. Don Miguel, despierte. ¿Quién es usted? ¿Ya no me reconoce? Soy Manuel. ¿Manuel? Ingeniero. Ah, ya nos vamos, ¿verdad? Naturalmente. Y esto no fue una cana al aire. Fue toda una cabellera. Levántese, ingeniero. Oiga, ¿usted sabe dónde vive el ingeniero Miguel Alonso? Pero si el ingeniero Miguel Alonso es usted. Eso, ¿dónde vive? Ay, vámonos, vámonos. Está usted muy borracho. Vámonos, con cuidado. Ay, cuidado, cuidado. Ponga bravo. Don Miguel, se va usted de acá. Don Miguel, bájese de ahí, por favor. Don Miguel,
Don Miguel. Don Miguel, don Miguel. No, se va usted a caer, don Miguel, por favor. ¡Que no le deja! Don Miguel, don Miguel. Nada de violencia. Pues entonces déjese desvestir. A ver, hágase para allá, a ver. A ver si trato mejor mi ropa. Borracho, mosca muerta. ¿Qué no le da pena? ¿Eh? Tan seriecito que parecía. ¿Cómo bebe de esa manera, de veras? Usted está empeñado aquí. Yo estoy borracho, ¿eh? Sí. No es para que se entere. ¡Sí, la estoy! Su desayuno. ¡Hoy no voy a desayunar! ¡Ay, qué genio, caramba! A dormir, Manolito. Manuel está muerto. ¿Muerto? ¿Pero cómo, don Miguel? Sí, murió anoche. Ay, que Dios lo tenga en su santa gloria. Ay, don Miguel. Mira, ya lárgate, chona. Ay. Y mira, si quieres, no vengas hoy. Está bien. Don Miguel, sería bueno que le mandara a usted decir unas misas. ¡Que ya te largues de aquí! ¡Ay! ¡Ya voy! Buenos días, Chona. Buenos días, doctor. ¿Dónde está Miguel? Allí, pero de un genio. Y yo creo que le va a dar una mala noticia. Buenos días, Miguel. ¿Qué tal es su anoche? ¿Se divirtieron? ¿Qué le pasa, Miguel? Tiene la cara de pocos amigos. ¿Dónde está Manuel? Pero Miguel, ¿me puede decir qué es lo que le ocurre? Doctor, a usted nunca lo ha besado un hombre en la boca. Le hago esta pregunta porque me ocurrió algo que no me deja vivir y quiero que usted me saque del atolladero. ¿Cómo tan grave es su situación? ¡Terrible! A ver, cuénteme. Como usted sabe, anoche Manuel y yo nos fuimos de parranda. Sí. Bueno, hicimos lo que hace todos los hombres jóvenes. Unas muchachas, música, algunas botellas, no sé cuántas. Al grado que, bueno, me puse muy contento. Y Manuel me tuvo que traer aquí casi a rastras. Ya cuando llegamos aquí, me quitó los zapatos, la corbata, el saco. Y me metió a la cama. Eso está bien, es lo que hace un buen amigo. Sí, hasta ahí sí está bien, pero una vez que me tuvo bien acostadito y aprovechándose de mi estado, se acercó a mí
y sin que yo no pudiera hacer nada. Me dio un beso en la boca. Hombre, eso sí que tiene gracia. Sí, una gracia enorme. ¿Cómo se conoce que el beso no se lo dieron a usted? Y después... Después, lo que tenía que suceder, que le di una bofetada que por poco y lo mato. Eso no está nada bien. No, lo que no está bien es lo que me pasa, doctor. Desde ese momento, mi cabeza da vueltas como un volantín y veo hombres por todas partes que me quieren besar. Completamente freudiano. Y lo más grave, es que me gustó. Y después... Sí, usted se mofa de mí. Pero yo estoy que mafo, que fijo, que bufo. Pero, Miguel, cálmese, hombre. Se va usted a volver loco. Ya lo estoy, doctor. Si aquel beso lo traigo aquí en el alma. Y usted se ríe de mí. Se ríe de lo que le estoy diciendo. Es perfectamente cierto. Como cierto es que no puedo vivir así. ¿Cómo que no puede usted vivir? No, doctor. Necesito que me expliquen qué me pasa. Que me consuelen. ¿Qué me pasa, doctor? ¿Qué me pasa? Simplemente que está usted enamorado. ¿Enamorado? ¿De quién? De Manuel. Mire, por respeto a sus canas, ¡no lo estrangulo! Bueno, aunque me estrangule, está usted enamorado de Manuel. ¿De Manuel? Pero si Manuel es hombre. Lo fue. Esto es demasiado, me estoy volviendo loco. ¿Pero cómo es posible que usted no se haya dado cuenta de la verdad? ¿De la verdad? ¿De qué verdad? ¿De qué Manuel es una mujer? ¿Una mujer? Una mujer que está enamorada de usted. ¿Una mujer enamorada de yo? Sí. ¿Y mí de él? Miguel, ¿qué le pasa? Doctor, ¿es verdad lo que me ha dicho? Completamente. Aguarde aquí. Ahora verá. Manuelita, ¿comprendes ahora por qué no me podía casar con Mariana? Doctor, ¿usted me garantiza que ella no es hombre? Se lo garantizo. Ahora sí te puedo besar como mujer.